Buenas a todos, mi nombre es Julio Rivera y bienvenidos otro viernes más a mi canal. Hoy te traigo un tutorial del Diagonal Palm Shift, también conocido como DPS, una técnica que te permite empalmar de forma completamente invisible la carta del espectador para luego hacerla aparecer en tu bolsillo, controlarla o cualquier cosa que te propongas. Es una técnica bastante avanzada y que te va a requerir mucha práctica, o sea, espero que estés preparado porque probablemente te acaben hasta doliendo los dedos al final de este vídeo de tanto practicar, pero que vale mucho la pena porque cuando la dominas la puedes utilizar en persona y es súper invisible. Si te gustan este tipo de técnicas más avanzadas, más complejas y sobre todo centradas en cartomagia, que es la rama de la magia que más me gusta, tengo una sorpresa para ti al final, así que vamos con el tutorial y luego te la cuento. Para hacer el Diagonal Palm Shift empezaremos sujetando en Mechanics Grip o Dealer's Grip. Si no conoces los agarres básicos de una baraja, no te veas este tutorial porque probablemente tengas que aprender mucho antes otros conceptos. Así que las cosas básicas las voy a dar por sabidas. Ahora que estamos sujetando en esta posición, cogemos la carta del espectador, la colocamos por en medio de la baraja y venimos a contactar con la mano derecha con el dedo medio, anular y meñique juntos. De esta forma van a contactar con el eje corto delantero de la carta y la empujarán. Pero no vamos a empujar la carta completamente recta, sino que el dedo medio, sobre todo con la yema de los dedos, va a hacer más presión. ¿Eso qué significa? Que cuando empuje, la carta se va a inclinar. Si nosotros empujamos haciendo más presión con ese dedo, la carta se inclina. Se inclina y se entra hacia adentro hasta contactar con el dedo meñique por esta posición. Fijaos que la carta viene en diagonal y contacta con el dedo meñique. Y ahora en esta esquina que sobresale contactaremos con el pulgar de la mano izquierda que está sujetando la baraja. Y pasaremos a sujetar la baraja de la mano izquierda a la mano derecha, para que la mano izquierda pueda sujetar solo esta carta que está hacia afuera. Es decir, la mano derecha acaba de empujar en diagonal la carta y está en esa posición, con estos tres dedos aquí delante. Pues simplemente el pulgar viene a esta esquina inferior izquierda a sujetar. ¿Por qué esta esquina inferior izquierda? Porque ahora esta carta va a sobresalir por aquí en diagonal, de ahí que se llame Diagonal Palm Shift. Entonces, al sobresalir en diagonal hacia el dedo meñique, el pulgar tiene que estar aquí para no entorpecer. Si el pulgar lo colocamos aquí, pues obviamente la carta no puede salir en diagonal porque el pulgar lo bloquea. Así que en este lado opuesto. Por tanto, colocamos la carta, la empujamos en diagonal. Cuando empujamos en diagonal, el pulgar viene a esta esquina, la misma del dedo medio, donde hemos empujado con la yema haciendo más presión. El pulgar contacta aquí y ahora que está contactando con el dedo meñique y dedo pulgar, esa carta la podemos sacar, o sea, podemos moverla. No sé si se verá, pero ahí la estamos controlando de esta forma. La podemos mover a lo largo del mazo, entre esos dos puntos de apoyo. Pero lo único que vamos a hacer es moverla simplemente hacia abajo, hasta que la carta contacte con este pulgar. Fijaos que la carta viene de arriba a abajo y contacta ahí. Pero a la vez que contacta ahí también está contactando con el dedo meñique, que básicamente pivotará, girará y cogeremos la carta en el empalme. Voy a explicártelo esto una vez más y luego te lo mostraré sin la baraja para que veas exactamente qué es lo que ocurre con la carta. Empujamos en diagonal. Al empujar en diagonal, el pulgar viene a sujetar a esta esquina. El otro pulgar de la mano izquierda viene a sujetar la carta. O sea, pulgar de la mano derecha, baraja, pulgar de la mano izquierda, carta. La llevamos hacia abajo. Cuando llevamos hacia abajo, el meñique pasa a contactar en este punto. En vez de estar por debajo, está en el lateral, en la esquina. Eso nos permite pivotar la carta, que obviamente solo haremos con la mano recta y estable para que no se vea la carta cuando nos la llevamos, ¿vale? Cuando la cojamos que no se note, pero en este caso lo voy a hacer abierto para que lo veáis. Pivota y se coloca justo ahí y simplemente la empalmamos y podemos seguir encuadrando o relajar la mano. Así que este movimiento sin la baraja se ve de la siguiente forma. Básicamente colocaríamos la carta hacia adentro en la baraja, empujaríamos en diagonal, la carta contactaría contra el dedo meñique, o sea, vendría y contactaría contra el dedo meñique, y aquí se crearía un hueco donde el pulgar puede contactarla. Sujetaríamos toda la baraja y esta carta la moveríamos hasta aquí, ¿vale? En diagonal hacia abajo. Ahora el dedo meñique pasa a estar abajo a estar aquí al lateral y pivota sobre el dedo pulgar. Pivota y al pivotar lo único que hacemos es pasar la carta de estar hacia adelante a estar hacia el lado, de vertical a horizontal. Y cuando está en horizontal simplemente la empalmamos cerrando todos los dedos en una posición natural y nos llevamos la carta. Así que el movimiento es el siguiente, entra por ahí dentro, empujamos en diagonal, al empujar en diagonal contacta con el meñique y con el pulgar, esa carta nos la llevamos hacia abajo, el meñique viene aquí a esta posición, pivota y al pivotar se coloca aquí. Así que todo esto con la baraja sería de esta forma. Carta se introduce por en medio, empujamos en diagonal, el pulgar contacta justo ahí y nos llevamos la carta hacia abajo mientras encuadramos. Ahora que está ahí sobresaliendo, el dedo meñique hace que pivote
y nos la llevamos empalmada a la mano. Pero todo esto hay que hacerlo en un movimiento natural que vamos a ver ahora mismo. Ahora que ya conoces la técnica, tienes que hacerla natural, porque si coges una carta y entonces sobresale un montón, de repente vienes con el pulgar, los dedos y la coges, aunque no vean la carta salir, se va a notar que estás haciendo cosas extrañas. Por tanto, para hacerlo natural, primero, cuando empujemos la carta en diagonal, la carta puede sobresalir mucho o sobresalir poco. Al principio sobresaldrá bastante, porque no tendrás práctica, pero lo ideal es que poco a poco vayas intentando dominar la técnica con la carta sobresaliendo menos, para que se note un poquito menos. También, otra cosa importante es que este pulgar ya está en esta posición cuando empujamos, es decir, está ahí ya en esa posición cubriendo para que no se vea. Fíjate que yo cuando vengo de aquí de arriba a abajo ya me llevo la carta y en ningún momento se ve la carta sobresalir por la esquina. Eso es porque utilizo un movimiento grande para cubrir un movimiento pequeño, que es simplemente el movimiento pequeño desde cuando está aquí, llevármelo. Este pequeño movimiento de hacer así lo cubro con este gran movimiento de arriba a abajo. Esto puede ayudar, por supuesto hay otras muchas sutilezas y formas de hacerlo. A mí me gusta esta, mostrar la carta al espectador y mientras empujo venir hacia abajo, llevarme la carta y ya no se ha visto nada, no se ha visto cómo ha sobresalido. Por supuesto también ayuda que lo hagas pequeño y que también el pulgar ya esté ahí, de tal forma que cuando tú empujas, incluso estando en esta posición, no se llega a ver prácticamente la esquina. Así que puedes sobresalir mucho o sobresalir poco, intenta que sea poco, el pulgar tenlo ya ahí y puedes ayudarte de este movimiento grande para que cubra este movimiento pequeño. Una vez estás aquí, fíjate los ángulos son súper importantes. Yo cuando saco la carta no se ve prácticamente en ningún ángulo, pero si te pasas mucho sí que se puede llegar a ver. O sea, desde enfrente los ángulos son muy buenos porque la mano cubre todo, cubre esta carta que está sobresaliendo por todas partes, incluso por debajo. Por debajo no se ve prácticamente nada y aquí si estás con la mano pegada, que es cuando te vas a llevar la carta, la tienes pegada, tampoco se ve, pero obviamente no es normal que tengas personas abajo, así que lo más importante, que es desde arriba, una persona normal a la altura de la vista, estás perfectamente cubierto, pero también es algo que tienes que ir con cuidado, no hacerlo demasiado desde aquí porque entonces se puede ver, sino tener un poquito la baraja hacia el espectador, ¿vale? Así que empujamos un poquito, sacamos la carta hacia abajo y aquí que el gesto, tienes que entender qué gesto estás intentando representar, si estás intentando encuadrar la baraja o si simplemente quieres darle la baraja al espectador. Son dos formas diferentes de hacerlo, es decir, una es metes la carta y encuadras la baraja y mientras la encuadras en una de ellas te llevas la carta y ya la tienes aquí empalmada, y la otra es que la carta simplemente vas a dar la baraja al espectador, así que tienes un gesto de que la baraja que se acerca al espectador. Importante que la baraja se acerque al espectador, porque si simplemente nos llevamos la carta, el movimiento genera demasiada atención, entonces la atención del espectador va a ir hacia esta mano que es la que tenemos algo oculto y que no queremos que vea. Entonces como no queremos que preste atención aquí, sino que queremos que preste atención aquí, eso es lo que se mueve primero y lo que genera más movimiento. Aquí estoy un poco bloqueado por la cámara, pero normalmente lo acercaría bastante hacia el espectador. Así que la carta se introduce y podemos encuadrar, simplemente hacer el gesto encuadrando de forma natural, o lo que podemos hacer es hacer la baraja hacia adelante. Es la baraja la que se mueve y a la vez luego relajamos esta mano sin darle importancia. Le podemos dar la baraja al espectador para que mezcle y ya estaríamos listos. Así que toques de naturalidad para que quede más sutil el movimiento. Empujamos en diagonal, intentar que sea lo más pequeño posible. El pulgar ya está ahí tapando. Yo lo estoy quitando todo el rato para que lo veáis, ¿vale? Pero en realidad el pulgar ya estaría ahí para que no se vea nada. Podemos acompañarnos de este movimiento grande para cubrir el momento en que hacemos esto. Incluso encuadrar bien. Y no hace falta que lo hagamos todos seguidos. Es decir, hay gente que coge la carta y se la lleva del tirón. Que está bien, puedes hacer eso, pero puedes también hacerlo con calma. O sea, coger la carta, encuadrar, vas hablando con el espectador, la tienes ahí en diagonal, ¿vale? La tienes ya preparada. Puedes ir hablando con él y en algún momento simplemente viene el meñique, pum, te la llevas y ya estás listo. También otra parte súper importante con esto es que estos dedos muchas veces lo que ocurre es esto. Hacemos como así, como que nos lo llevamos con los dedos. Entonces, esos dedos tienes que intentar que estén ya juntos y en una posición natural, que no se muevan prácticamente cuando te llevas la carta, que estén siempre juntos, porque si haces así, se ve mucho movimiento, incluso aunque estés cubierto por la mano. Entonces tienes que intentar que ese movimiento sea natural y sea constante, que si estás haciendo encuadrando la carta, que la estés encuadrando, ¿vale? Así que todas estas sutilezas son súper importantes, pero en resumen, la técnica es, colocamos, diagonal, contacta con el pulgar, la sacamos hacia abajo, mientras encuadramos y en un momento eso es el meñique se lo lleva, seguimos encuadrando, la baraja la puede mezclar el espectador porque nosotros ya tenemos su carta que la podemos hacer aparecer del bolsillo o de cualquier lugar que queramos.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como te había prometido al principio del vídeo, tengo una sorpresa para aquellas personas que de verdad les apasiona la cartomagia, la magia con cartas, que es mi rama de la magia preferida. Esas personas que quieren llevar su técnica al máximo nivel, aprender los trucos más profesionales y sorprendentes que existen en el mundo y los secretos que vayan a llevar su cartomagia al límite. Para esas personas tengo el curso Cartomagia de Bolsillo con una oferta muy especial. En ese curso básicamente explico todo lo mejor que he aprendido en los más de 10 años que llevo haciendo magia. Mis mejores trucos de magia impromptu, es decir, sin preparación, y trucos de magia con trucajes y gimmicks especiales. Además de los controles, forzajes, cambios de color y todas las técnicas que utilizo y los consejos teóricos y de mis direcciones que me han hecho triunfar en este mundo de la magia. Así que si de verdad quieres llevar tu cartomagia al siguiente nivel, para aquellas personas que os tomáis esto de la magia en serio, tienes ese curso con 40 euros de descuento usando el cupón CARTOMAGOVIP. Así que aplica este cupón en magicartistry.com/escuela, añade cartomagia bolsillo al carrito y tendrás 40 euros de descuento en el mejor curso de cartomagia que vas a ver nunca. Tienes los enlaces en la descripción y ahora sí, dicho esto, nos vemos la semana que viene con más y mejor. Chao, chao.